¿Cómo están? Mi nombre es Irma Flores y les doy la bienvenida a este su canal, a este su video. Y como les dije en el video anterior, les traigo una sorpresita que espero que les guste. Por acá lo tengo. Es esta preciosa bolsita. Es con material reciclado y también con una lanita, unas aplicaciones para aquellas suscriptoras que me estaban pidiendo bolsitas para negocio. Esta es una muy buena opción, sale bastante económico. Los materiales lo tenemos en casa, la mitad y la mitad lo compramos. Le pueden sacar precio. Como ustedes pueden ver, es bastante bonita. Las asitas las he reciclado de una cartera que ya no me servía, también las he reciclado. Ustedes pueden cambiar el modelito. Yo hice este modelito. Fíjense, por la parte de atrás también tiene un bolsillo. Ustedes ya saben, pueden ponerle su toquecito. Yo sé que ustedes siempre le andan cambiando ahí algunas cositas y eso está bien. Están innovando también. Fíjense qué precioso queda. Es muy linda, ¿verdad? Yo justamente ahorita me ven arregladita, por lo que yo estoy de salida y me voy a llevar mi bolsita para que lo vean y ser la envidia, ¿sí? ¿Por qué no decirle la envidia? Porque está muy bonita la bolsita. Aprovecho también para aquellas suscriptoras que me han estado preguntando sobre mi maquillaje. Quizás ustedes, muchas de ustedes no sepan, yo estudié lo que es cosmetología, soy estilista, pero me fui por la rama del maquillaje. Soy maquilladora y prontito voy a estar abriendo un canal nuevo para que ustedes puedan visitarme también si les interesa cómo es este maquillaje que llevo puesta. Y rápidamente yo les dejo con el paso a paso entonces de esta preciosa bolsa. La preciosa cartera que acompaña mi casaquita. La casaquita también lo tienen en el canal. Voy a dejar el enlace en la descripción de la casaquita. Voy a utilizar mi crochet de 5 milímetros. Es un crochet bastante gruesito. Voy a utilizar también mi CD reciclado. Son 4 CD reciclados. Voy a usar también una cremallera, un cierre, y voy a utilizar esta lanita. Esta lanita es la misma lanita que usé para la casaquita. Son 100 gramos de esta lana, es gruesita. La lanita me pide palito de 7, pero si yo uso un broche de 7 me va a quedar demasiado abierto, por lo cual he usado uno de 5 milímetros. Y vamos a rellenar, para las que ya saben, y para las que no saben, lo hago de esta manera. Amarro mi lanita y empiezo a rellenar de esta manera. Ahí está. Pongo, me ayudo, jalo, subo arriba y pongo mi crochet. Lo pongo arriba, jalo y luego lo paso. Una vez más, pongo, lo pongo y lo paso. De esta manera voy a rellenar todo mi CD. Vamos a hacer. Terminé de dar la vuelta a mi CD con la lanita, ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Cerré con un punto deslizado y voy a trabajar medios puntos ahora. Trabajo puro medios puntos. A ver, pongo mi crochet, jalo, tengo 2 hebras y paso. Nuevamente pongo, jalo y paso. A ver, voy a hacer una más, jalo y paso. De esta manera voy a trabajar toda la vuelta hasta llegar al punto de partida. Bajar. Por este lado ya tengo, listo. Tienen que trabajar 4 CDs de la misma manera. Ya está trabajado todo alrededor con medios puntos.
Yo voy a seguir con esta, pero ya saben, tienen que hacer cuatro piezas iguales. Tengamos ya las cuatro piezas listas, como ya las tengo, nos toca unir. Les voy a mostrar, ya tengo una unida. Esta es una delantera, ya está unida y ahora me falta unir estas dos. Y lo he hecho de la siguiente manera. He cogido lana y he montado, voy a poner uno, una cadena, dos, tres, cuatro cadenas. Cuatro cadenas y voy a levantar una vareta al principio de una cadenita, voy a levantar una vareta. Hasta ahí tengo dos varetas, si se dan cuenta tengo dos varetas. Pongo una, dos cadenas, volteo y voy a poner en el mismo lado, en el mismo hoyito donde he levantado esta cadena, voy a poner una vareta. Voy a poner una vareta más, voy a poner tres varetas en un solo hoyito. Me paso al siguiente, al hoyo grande. Y voy a poner tres varetas. Uno, dos y tres varetas. Tengo seis varetas hacia arriba. Empecé con dos, tengo seis. Pongo una, dos cadenas, volteo mi trabajo. Y voy a poner nuevamente igual. En el mismo hoyito voy a poner tres cadenas. Tres varetas. Hasta ahí tengo las tres varetas en un solo hoyito. Trabajo las varetas en cada hoyito ya, una vareta. Pongo una vareta, dos varetas, tres varetas solas y en el último voy a poner tres varetas en un solo hoyito. Llevo una, dos y tres. Me queda como un triángulo, si se dan cuenta, me queda como un triángulo. Ahora, ahí nomás voy a caminar hasta llegar donde había puesto las dos varetas. Fíjense, mi trabajo termina de esta manera. Ahí terminé, volteo y voy a caminar. Voy a jalar lana y camino, a ver. Pongo, jalo, nuevamente pongo mi crochet, jalo, ya voy caminando, pongo mi crochet en el siguiente hoyito, jalo, sigo caminando, pongo, jalo, uno más y llego, pongo y a ver, con esta ya llego, pongo y jalo a la otra punta y ahora pongo una, dos, hasta tres cadenitas, que es mi primera vareta, y pongo una más, una vareta más. Tengo dos varetas, nuevamente estoy empezando con dos varetas, pongo uno, dos, tres cadenitas, volteo, y hago lo mismo que he hecho para aumentar, pongo tres varetas en un solo hoyito, voy dos, voy tres. Me paso al siguiente, porque recuerden que he puesto dos varetas, al hoyito grande y pongo tres varetas juntas nuevamente. Hasta ahí, nuevamente tengo seis varetas. Pongo uno, dos cadenas, hasta tres, que es mi primera vareta y nuevamente pongo tres varetas en un solo hoyito, dos, hasta ahí tengo las tres varetas, ahora trabajo normal, voy a trabajar las varetas, voy a jalar lana, trabajo mis varetas y en la última y en el último hoyito voy a trabajar las tres varetas. Dos y tres. Hasta ahí yo ya terminé, me quedó como un reloj de arena. Voy a jalar y voy a dejar regular la anita. Voy a cortar
corto. Voy a pasar mi lana. Ahí tienen. Voy a poner en mi agujita punta roma ahora. Agarro mis dos CDs. Agarro mis dos CDs. Agarro también mi tejidito. Y lo voy a poner de esta manera. ¿Se dan cuenta? A ver, ahí pega. Ahí pega. Y voy a empezar a coser. Voy a empezar a coser este lado primero. Ahí, a ver, ¿se dan cuenta? Ahí pega. Voy a empezar a coser este ladito. Tienen que ver también, estoy cosiendo, este es mi revés. Esto va a quedar hacia adentro. Ya terminé de coser este lado. Terminé de coser. Para poder irme a este lado, simplemente voy a pasar mi agujita en zigzag, así. Para poder irme al otro ladito, para no cortar la lanita. Ahí está, ya no corto la lana, ya está, ya estoy en la esquina, en esta esquina. Y voy a coger mi otro CD y voy a pegar, a ver. Y pego de la misma manera, ahí está, a ver, a ver. Ahí se nota. Voy a coser de la misma manera que he cosido este lado. Y voy a coser. Quedaron los dos CDs unidos. Tengo las dos piezas unidas, tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Ahora solamente me falta tejer la pretina que vendrá a unir ya estas dos piezas. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Estoy levantando puras cadenas, he ido levantando. Voy a levantar 90 cadenas. 90 cadenas y voy a hacer lo siguiente. Buscar. A ver, su derecho. Voy a buscar su derecho y piezo esto. Lo voy a cerrar con un punto deslizado. Ya nos quedó las levantar varetas por todo alrededor. Me dejo entender, voy a levantar puras varetas. Con mucha paciencia. Fíjense, acá tengo algo ya más avanzado para mostrarles. Aquí están los 90, las 90 cadenas y he levantado varetas. Pueden apreciar. He levantado tres vueltas, tres filas hacia arriba de vareta. Tienen una, dos y tres. Hasta ahí, espero que me estén comprendiendo. ¿Sí? ¿No? Y voy a levantar 12 varetas. Solamente me falta una vareta para completar las 14 que he levantado. Desde mi punto de partida donde está mi uña hasta donde está mi crochet, tengo 14 varetas. Luego voy a poner 20 cadenas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. 20 cadenas. Y voy a contar 20 varetas. Voy a saltearme 20 varetas. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 varetas. Planto mi crochet, es ahí donde pongo mi crochet y pongo mi vareta. Este espacio que nos está sobrando es justamente para poner el cierre. Ahora trabajo, voy a trabajar con normalidad todas mis varetas, absolutamente todas las varetas. Voy a dar la vuelta con puras varetas. Termino esta vuelta de varetas donde había colocado las cadenas, donde habíamos dejado el orificio, y ahora termino. He dado todita la vuelta, absolutamente toda la vuelta, hasta llegar al punto de partida donde habíamos puesto las 14 varetas. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Cierro con un punto deslizado y ahora voy a poner 1, 2 cadenas y voy a levantar una fila más, una vuelta más de puras varetas. Voy a levantar toda, absolutamente toda la vuelta hasta llegar al punto de partida. Voy a montar también las varetas en las cadenas. En las 20 cadenas voy a levantar 20 varetas. Ahora les enseño cómo me va a ir quedando. Vean que yo estoy levantando varetas donde había puesto las cadenas. A eso me refería. Ahí pueden apreciarlas. Van a tener que dar toda la vuelta. Toda la vuelta, absolutamente toda la vuelta, toda, hasta llegar al punto de partida. Llegan al punto de partida, cierran con un punto deslizado y van a poner una vuelta más de pura varetas, una fila más de varetas, de pura varetas. Terminé esta pieza ya terminé, la voy a cerrar para explicarles un poquito. Cierro con un punto deslizado y dejo lana, porque vamos a coser, dejo lana, regular lana. Ya tengo puesta mi aguja punta roma. Pueden ver mi aguja punta roma y voy a asegurar. Meto, a ver, ahí aseguro, ahí aseguro, terminé esta pieza y les voy a explicar un poquito. A ver, vamos a hacer un reencuentro. Tres filas primero, tres filas hacia arriba, tengo tres filas y he hecho una fila donde he hecho la abertura, las 20 cadenas, con esta sería 4. Y luego he levantado tres filas más hacia arriba, tres vueltas más de puras varetas. O sea que tengo tres en este lado y tres en este. Y entre medio, para que salga el agujero grande, he puesto una en total. Si ustedes pasan un poquito, son total, son 5 filas hacia arriba de puras varetas. Solamente que acá tiene este espacio para poner el cierre. Voy a dejar mi aguja punta de roma a un lado porque primero voy a pegar el cierre. Tengo mi cremallera, mi cierre. Este es el número 15, si no me equivoco, es el número 15. Y tengo una agujita de mano y voy a coser. Tienen que ver si su revés. Pongo abierto de preferencia. Ahí está. Y voy a coser. Voy a coser primero este lado. Cosí el cierre. Me queda. Y ahora voy a coger los dos CDs. Voy a ver mi revés. Este es mi revés. Y vamos a coser de la siguiente manera. Presten mucha atención. Pongo los CDs. Este es mi revés. Y voy a poner, a ver, aquí está. Pongo mi trabajo. Tengo que ver que el cierre me dé entre y medio de los dos CDs. Tengan bastante cuidado con eso.
mi cierre entre medio de los dos CDs va a quedar. Entonces voy a hacer esto. Voy a medir así. Ahí pueden apreciar. Y voy a coger y voy a pegar primero una tapa. Voy a pegar una tapa. Y lo voy a hacer con bastante paciencia. No voy a apurarme. Lo voy a hacer con bastante paciencia, ya que este hilito fácilmente se nos enrieda. ¿Ven? Así voy a ir dando vuelta a todo este lado. Voy a ya me quedó cosida la parte delantera, los dos CDs, queda muy bonito, no se nota las costuras ya que esta lanita es peludita. El cierre me quedó entre y medio de los dos CDs, tienen que quedar así. Ahora pongo hacia abajo. También podría servir como base para nuestra cartera también, pero ese no es el modelo. Y voy a pegar ahora en este lado los dos CDs faltantes. Veo que también me quede entre medio entre medio del cierre, a ver, ahí lo ven, entre medio del cierre los dos CDs. Y yo voy a agarrar mi agujita, agarro mi agujita punta roma y voy a empezar a coser de este lado. Voy a dar toda la vuelta con mucha paciencia. Voy a empezar a pegar. Y voy a dar toda la vuelta, todo alrededor. Voy a empezar a coser mi cartera, voy a darle toda la vuelta. Yo termino esto y ya les muestro cómo me va a ir quedando. Así las dos caras, esta es una cara y esta es otra cara. Está quedando muy bonita mi bolsa. Está quedando muy bonita, en realidad me gusta cómo está quedando. Yo la voy a hacer de mano. La voy a hacer de mano. Si ustedes desean, lo hacen con la tira larga. Lo voy a hacer de mano porque no quiero ponerla hacia mi hombro, porque la chompita que llevo es igual que esta. Entonces como que muy recargado va a estar en la parte de arriba. Lo voy a colocar sus asitas pequeñas. Y fíjense, quiero enseñarles por este lado. Yo había encargado que me compren una asita, porque no lo quiero poner de la misma lana. No quiero que lleve la misma lana en las asas. Quería algo diferente y mandé a comprar y no me gustó. Fíjense, es otro tono, no me gusta. Este es un tono muy claro, no me gusta. Entonces busqué por ahí entre mis cosas que ya no utilizo y encontré. Si ustedes desean, utilizan algo reciclado o si no, pueden comprar también la cita. Yo encontré esta asa de una cartera que yo no usaba. Lo encontré y es la que yo voy a usar. También no sé si les ha pasado que a veces nos queda el cinturón de alguna casaca. Por decir, este cinturón es de una casaca. Me quedó solamente el cinturón porque la casaca ya se había maltratado demasiado. No me servía, pero el cinturón sí me quedó. Y así como este cinturón, tengo varios cinturones. Y también de la casaca, a veces de la gorra, de la parte de la gorra, yo no la utilizo. Entonces la saco y la reciclo. También podría sacar, por decir, la cita de esa gorrita que ya no utilizo, pero voy a utilizar esta. Como ustedes pueden ver, es bien larga, es bastante larga, pero yo solamente voy a usar apenas, a ver, solamente voy a usar apenas para poderla coger, porque voy a proceder. Ya inclusive tiene sus ganchitos, esta asita tiene sus ganchitos, simplemente la voy a colocar. Y lo mismo voy a hacer por este lado. Las dos asas colocadas. Yo tenía, como les vuelvo a repetir, ya tenía este sobrante de una cartera. Era bien largo, a mí no me gustan las carteras largas que cuelguen por mi cintura. Es por eso que yo la guardé.
La guardé y me está sirviendo ahora para esta cartera. Ya tenía estos ganchitos. A ver. Ya tenía estos ganchitos, solamente aplasto y meto en los dos lados. Y con el sobrante hice estos adornos y los pegué de esta manera. No los pegué, los cosí. Este lado me falta trabajarlo de esta manera. De esta manera, miren cómo va a ir quedando nuestra cartera. Se ve muy bonita, muy, muy linda. Está cosida, tengan la paciencia. Yo he tenido la paciencia de agarrar una agujita pequeña y empezar a coser. He cosido con mucha paciencia. He cosido con bastante paciencia, de esta manera. Y donde van a repetir, ponen bien poquitito, apenitas, cogen un pedacito y lo vuelven a meter por dentro, porque ya saben que por fuera no se tiene que ver las puntadas. Las puntadas van hacia adentro largas. La cartera ya está casi lista, ya he cosido las aplicaciones que le he puesto. Ya está casi lista, pero quiero ahora trabajar por detrás de la cartera y quiero ponerle un bolsillito, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar cadenas. Voy a colocar 22 cadenas. Con esto voy 21, 22 cadenas. Tengo las 22 cadenas puestas. Luego voy a trabajar solamente varetas. Las dos últimas cadenas es como si fuese mi primera vareta. Y solamente levanto varetas, perdón. Ahí está. Voy a terminar mi fila de varetas. Volteo. Y nuevamente voy a trabajar una fila más de varetas hacia arriba. En total tengo una pieza avanzada por este lado. En total voy a levantar 6 filas. Ahí lo pueden apreciar. Son 6 filas hacia arriba, puras varetas. Y esta va a ser mi pieza para mi bolsillo de la parte de atrás de mi cartera. Fíjense que yo he sobrado la lana y voy a poner mi aguja punta roma, que acá ya la tengo puesta. Dejo mi broche a un lado. Y esta pieza voy a ponerla donde empiezan mis dos CDs, en la parte de abajo. Y voy a coser dejando mi bolsillo en la parte de arriba como bolsillo. Voy a coser toda esta parte. Y lo hago entre medio, pongo la pieza entre medio de los dos CDs, bien pegada en la parte de abajo donde comienza. Y ya voy a empezar a coser de esta manera. Con bastante paciencia voy a ir dando la vuelta. Yo voy a terminar. Y ya les voy a mostrar cómo me queda al final. Está entonces el bolsillo de la parte de atrás de mi cartera. Ahí pueden ustedes apreciar. Si ustedes desean, le ponen un cierre, una cremallera. Le ponen para que tenga mejor seguro y puedan guardar cualquier otro objeto. Yo lo voy a dejar tal cual porque solamente voy a meter papeles. Y como me sobró del mismo tirante que yo tenía, que ya saben que es un tirante que tenía de una cartera por ahí que no usaba, también voy a colocar en la parte del bolsillo, solamente en la parte de arriba, voy a colocarlo como adorno, lo voy a coser y ya eso sería todo. Y en la parte de adentro llevaría nuestro forro.
Para el forro de nuestra cartera tengo dos piezas y la he medido. Me tiene que dar los dos CDs. Me tiene que dar los dos CDs sobrando un poquito. Los dos CDs la cartera. Son dos piezas iguales. Esta pieza mide 35 por 18, 35 de largo por 18 de alto. Y son dos piezas iguales. Más larga que da el contorno de toda la cartera, tiene 92 de largo, 92 centímetros de largo por 15 de ancho. Ya tengo cosido la primera pieza. Busco el otro lado, la otra esquina, y con una tijera voy a cortar entre el y medio. Ya lo tengo cortado, voy a cortar entre el y medio. Pero tiene que ser a la medida del cierre, a la medida que ustedes han dejado para poner el cierre en nuestra cartera. Y de la... al coser esta pieza mediana, que son dos, tienen que ver que la parte donde hemos cortado con la tijera, que es esta, tiene que dar en el y medio de esta pieza. Tiene que quedar igual como hemos hecho la cartera, tiene que quedar entre el y medio esta abertura. Entonces cogen, vamos ahí, cogen, miden y recién hacen esto y cosen. Empiezan a coser por todo alrededor. Van a coser esta pieza. Terminan de darle la vuelta a todita esta pieza. A todita esta pieza. Comienzan a darle la vuelta. Y voltean y de la misma forma van a poner la otra pieza. Van a poner la otra pieza, pero tiene que tener el cierre, el huequito del cierre, entre el y medio también. Tienen que ver que les quede entre el y medio de la pieza pequeña. El forro me quedó de esta manera. Me quedó de esta manera, igual que la cartera. Me quedó de esta manera. Me quedó de esta manera, hagan de cuenta que es la cartera, hagan de cuenta que este es donde está el cierre. Y simplemente agarramos. Vamos a comenzar a coser delicadamente nuestro forro. Delicadamente, y nos va a quedar de esta manera. Ya nuestra bolsita para negocio quedó preciosa, la cartera, y ya puedo decir trabajo terminado. Pues bien, espero que les haya gustado el paso a paso de esta preciosa bolsa, que ahora mismo me la llevo. Ya yo voy a hacer cuatro más, porque sí, la verdad que tengo por ahí algunos pedidos, porque ya he salido con esta bolsita anteriormente. Gracias por la espera una vez más. Aprovecho y también voy a enseñarles esta casaquita que ya lo vieron en el video anterior, pero para aquellas personas que no han visto el video anterior, pues esta casaquita también lo tengo en el canal abajito. Voy a dejar el enlace de esta casaca para que ustedes puedan ver el video, es muy preciosa, búsquenlo ahí, ahí lo van a ver. Visítenme en El Arte en Tus Manos, ahí es donde yo coloco todas las fotos con los enlaces, para que puedan ver los videos también, a darle me gusta al video, a suscribirse, y para aquellas personas que recién están viendo este video y se están suscribiendo, pues les digo que tengo 52 videos que de repente les pueda interesar. Entren ahí a donde dice videos, van a encontrar todos mis videos, a suscribirse una vez más para que les lleguen los videos, no semanal, pero les va a llegar videos. Aprovecho y quiero agradecer a todas mis suscriptoras, a todas mis seguidoras. Mil gracias por sus comentarios, por sus bendiciones, por ser tan lindas conmigo, por quererme así como soy. La verdad me siento muy comprometida, agradecida. Mi mayor consideración y respeto, estima para ustedes. Las quiero mucho, gracias por su paciencia. Es por ustedes que yo voy a seguir trayendo más videos, no seguidos, pero les voy a traer muchas sorpresas. Gracias por acompañarme y conmigo será hasta la próxima.